Y un concejal de Arauca propone no comprar más energía a la empresa de Enelar por los altos costos de las facturas. Se hará un debate en el Consejo buscando una nueva empresa para el municipio capital. El concejal de Arauca, William Paul León, propone no comprar más energía a la empresa de energía de Arauca, Enelar, hasta que no baje las tarifas. Al parecer habría otra empresa interesada en vender al municipio capital. Con el apoyo de los concejales se ha hecho la propuesta de invitar al recinto del municipio, el Consejo, a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Apoyo e incluso al mismo Enelar, toda vez de que a la Secretaría de Hacienda ha llegado una propuesta muy interesante de una empresa prestadora también del servicio de electricidad que en este momento ya está dando garantía y ahorro a muchas empresas privadas del municipio. Es interesante ver la diferencia del valor kilovatio hora, el precio es muy significativo. Toda vez de que sabemos que el próximo año el municipio va a afrontar situaciones críticas, ya que las regalías prácticamente se han agotado, de que los recursos son cada vez menos, necesitamos que el municipio ahorre. Y creo que es importante en este momento estudiar esa viabilidad de que el municipio pueda cambiar de entidad si Enelar no baja sus tarifas. Según el concejal de Arauca, William Paul, el valor de los kilovatios es quien estaría afectando el bolsillo de los araucanos. Yo creo que para nadie es un secreto que más de 612 pesos valor kilovatio hora es lo que en este momento está afectando a la ciudadanía araucana. Hubo una situación que llevó a este estudio y es el tema del alumbrado público. Y de verdad que las personas sufrieron una incomodidad, un malestar, pero todo esto prácticamente se refleja en el costo del recibo del kilovatio hora, porque de ahí es donde se saca el porcentaje real para pagar el impuesto al alumbrado público. Entonces, en beneficio de todos y en ver esta posibilidad, pues se invita al recinto el viernes 24 de mayo, donde tendremos ya toda la documentación y el estudio suficiente para hacer este debate y este análisis de la conveniencia de que el municipio se retire de ser uno de los usuarios potenciales de Enelar. El líder político aseguró que la empresa de energía de Arauca Enelar tendrá que entrar en cintura con la rebaja de las tarifas. Necesitamos ver el ahorro y yo creo que ya es el momento, o Enelar entra también en cintura y entra en conciencia para con los araucanos, o tendremos que buscar otras alternativas donde podamos encontrar mayor economía. Si bien hay que respetar la institucionalidad y el trabajo que se hacen, creo que los diputados también tendrían que entrar a trabajar, ya que es más competencia de ellos, pero como el municipio sí hace competencia al trabajo que podemos realizar los concejales, entonces estudiaremos esta posibilidad. Sabemos que el municipio de Arauca es un potencial grande para lo que es el recaudo en Enelar, y lo que tenemos que buscar es la economía. Desafortunadamente, Arauca va a quedar sin recursos el próximo año, como lo había manifestado antes, y necesitamos ver un ahorro. Ya hay un estudio que nos arroja un ahorro bastante, bastante significativo al año, si consideráramos esa posibilidad de cambiar de empresa a la que le compremos el servicio de energía. También manifestó que la empresa de energía de Arauca Enelar debe comprar la energía en bloque para poder bajar las tarifas. Ese es un tema que tenemos que tratar, porque resulta que Enelar también tiene que estudiar el compromiso para con los araucanos, ver qué posibilidad hay de comprar la luz en bloque. Es que si no se toman medidas fuertes, vamos a seguir así todo el tiempo, y entonces yo digo que eso es voluntades. Y acá cuando hablan de política nos involucra a todos. Yo creo que es importante que venga la gerencia, los ingenieros, y hagamos un estudio pertinente, ya que vemos que en la asamblea no se habla nada del tema. Pues si nos quieren explicar, acá hay un escenario idóneo donde lo podemos hablar. Pero es que el hecho de que sea araucana, tampoco podemos permitir que sigan abusando también con el cobro de los recibos. Y estudiar la posibilidad de ver qué es lo que pasa entonces con el Enelar para que pueda ser viable. Entonces son muchas cosas que se pueden tratar. Usted lo dice, el tema no es acabar. Pero entonces sí, o llegamos a un acuerdo que sea de beneficio para todos, o nos toca tomar otro tipo de medidas. Además, pues Enelar tendrá que, o sea, hay más usuarios, pero es preocupante de que ya el comercio, las empresas privadas, hayan dado este paso y lo hayan visto como productivo, porque se están beneficiando y lo dicen ellos mismos. Es más rentable el costo de la energía con otra empresa que el mismo Enelar. Entonces, no es decir acabemos Enelar, pero sí, bueno, vamos a hablar entonces y vamos a trabajar realmente por el beneficio de la comunidad araucana. En el Consejo de Arauca se cumplirá este debate sobre si es viable que ingrese otra empresa de energía a la capital araucana.